observo en la carpeta de investigación como principales datos de prueba en su contra, pues se tiene, como fue reiterativo el defensor particular, en la existencia de diligencias de reconocimiento en persona. Ahorita voy a hablar de eso, pero lo que yo tomo en cuenta para vincular a proceso a los que fueron imputados o considerar que participaron en este hecho es un acta de entrevista que se hizo a la víctima. La víctima compareció el día 21 de septiembre del 2020, ¿sí? Compareció ante la representación social y dijo que al llegar a su rancho encontró un documento, un papel, un anónimo, en donde dice que los que realizaron este hecho vienen los nombres de los 8 personas, entre ellos el nombre de los hoy imputados. Si bien, bueno, considero que, por los argumentos que más adelante voy a decir, las diligencias de reconocimiento por persona que se realizaron a criterio de esta juzgadora no tienen pues el valor suficiente o no se les conserva valor para estimar hasta este momento acreditada la probable participación. Voy a emitir la autovinculación al proceso, no obstante, digo aquí, no obstante que el defensor particular solicitara la no vinculación al proceso de los imputados por considerar que no se satisface el requisito establecido en la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no obra la carpeta de investigación, dijo, indicios razonables que permitan establecer que existe la probabilidad de que sus representados participaron en la comisión del hecho de secuestro agravado, que fue materia de formulación de imputación, argumentando que solo obra como indicio en contra de los imputados, pues una entrevista, la que estoy mencionando, a cargo de la víctima de identidad reservada con siglas ETG, realizada por agente estatal de investigación con fecha 21 de septiembre del 2020, donde manifestó que a las 8:30 de la mañana de ese día se percató que en el centro de su propiedad estaba un papel que decía que los que se habían aventado el 6 de agosto eran policías de la Guardia Estatal, eran 8 elementos y del nombre de los imputados.